El señor dijo, ¿sabes qué? La voy a probar poquito porque están muy mal impuestas estas muchachitas. Eran de las más visitadas, eran de las más privilegiadas, ¿verdad? Entonces, dice, hermano, la palabra del Señor, que cuando Jesús se acerca a la casa de María y de Marta y de Lázaro, aunque Lázaro ya estaba sepultado, ya estaba en el sepulcro, y dice que cuando Jesús llega, le empiezan a reprochar, le empiezan a decir, ¿sabes qué? Si tú hubieras estado, no hubiera sucedido esto. O sea, a veces creemos en un Dios pequeño. A veces llegamos a pensar que Él no es suficiente para hacer todo lo que Él quiera. Aún con nuestras propias vidas, si lo necesitamos, lo tiene que hacer con nosotros. No crea que a Dios nosotros lo vamos a pasar. Todos los que estamos aquí vamos a pasar por la mano del Señor. Todos, todos. Porque ¿sabes qué? Dios escudriña los corazones de cada uno de los que estamos aquí sentados. Dios lo sabe. Muchas de las veces podemos aparentar muchas cosas que realmente no tenemos. Pero Dios, ¿qué dice? No puede ser burlada. Así dice. Así dice su palabra. Así es que, hermano, dice la Biblia que cuando este Jesús ya llega con sus discípulos, hermano, sus discípulos también tenían que aprender del maestro, ¿verdad? Sus discípulos habían visto sanidades, algo bien, que muchas de las veces no la vemos ya en estos tiempos, porque no pagamos el precio. Es la verdad, porque no nos negamos a nosotros mismos. Queremos nomás puro estar botané y botané. Entonces, por eso, ¿cómo crees que Dios va a decir, no, pues, no te mueves tu espíritu tú solo? Va a querer que yo los mueva los dos. ¿Eh? Sí, hermano, dice la palabra del Señor que llegan, hermano, Jesús con sus discípulos. Pero Jesús quería mostrar algo grande en esto, hermano, porque se lo voy a enseñar yo ahorita, se lo voy a mostrar lo que pasó. Si no escudriña usted no va a saber, pero le voy a mostrar lo que pasó. Cuando Jesús ya llega, hermano, con Marta y con María, y entra a la casa, dice que una de ellas primero lo salió a encontrar en el camino y se le postra a tus pies, le reclamó, le dijo, si tú hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Tu hermano va a resucitar. Sí, Señor, pero hasta el día de la resurrección. Dijo, no, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Yo soy la resurrección, yo soy la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor. ¿Crees esto? Sí, Señor, le dijo, yo creo. Le dijo, ¿dónde está? Señor, pues está allá en la tumba, pero ya tiene 4 días. ¿Tú te esperaste mucho, Señor? Dijo, vamos para despertarle. ¡Ay, Señor! ¿Eh? ¡Vamos para despertarlo del reposar del sueño! ¡Vamos! ¿Y qué pasó, hermano? No nomás fueron Marta y María, las hermanas de Lázaro. No, hermano. No nomás fueron sus discípulos. Dice que gran parte de la ciudad donde era Marta, María y Lázaro, al mirar lo que Jesús habló, se fueron todos tras a la gente que iba a la tumba. Era un gentío el que estaba viendo eso. Dijeron, ah, Jesús se está pasando de listo con esto, ¿verdad? Ya 4 días y todavía diciéndole a ellas, a ver qué es lo que está tramando aquí Jesús. No, hermanos, Jesús sabía lo que tenía que hacer. Y dice que cuando Jesús llega, hermano, y le dice, ¿dónde le pusieron? Dijo, ahí está, está metido. Dice, que quite la piedra, Señor. Ya tiene 4 días, ya hiede ahí adentro. Quiten la piedra. ¿Sabe qué, hermano?
Hay que quitar todo esto que nos estorba en nuestros corazones, porque la mayoría, le voy a decir una cosa, a veces somos incrédulos. Pero ¿sabe por qué somos incrédulos? Porque nos gana más el vivir en la carne que el vivir en el espíritu. Por eso somos incrédulos, porque no concuerdan las dos. Queremos ver cosas gloriosas, necesitamos meternos en el espíritu para que Dios pueda hacer cosas maravillosas con nosotros, con la iglesia, con todos los que estamos aquí. Necesitamos hacer eso, hermano, la verdad. Gloria a Dios. Lo necesitamos. A veces nos ocupamos más en nosotros mismos, en los afanes, en los quehaceres, en el dinero, en tantas cosas, hermano, en los tiempos extras y tantas cosas. Nos ocupamos, pero menos nos ocupamos de buscar su presencia. Y dice, si me buscas, vas a vivir. Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis, dice el Señor. Pero nosotros, hermano, a veces andamos todos wichiguachis, como dice por ahí el hermano. La verdad. Pero necesitamos levantarnos, no crean que no. ¿A poco cree que el mensaje que mi hermano Antonio trajo el domingo fue cualquier mensajito? No, no, es su palabra, respaldada con la unción del Espíritu, hablándole a su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque el que conoce a su pueblo es Dios. Yo no lo conozco a usted, ni usted me conoce a mí, pero Dios nos conoce a cada uno en lo personal, y Dios sabe de qué manera nosotros nos conducimos cuando salemos de aquí. Dios sabe si todavía vamos santos o ya nos endemoniamos allá afuera. Es verdad, es verdad. La gente participa de muchas cosas vanas que Dios aborrece, de muchas cosas que no son agradables al Señor. El pueblo muchas de las veces es partícipe y hace lo que no debe de hacer y quiere que Dios lo bendiga. ¿Cómo lo va a bendecir, hermano? Oh, olvídese. Si quiere la bendición, tenemos que caminar derechitos. Lo más derecho que se pueda. No digo perfectos, pero lo más derecho que se pueda. Lo más. Dile a su hermano que está de su lado. Lo más derecho que se pueda, hermanos. La verdad. Así es que, hermano, dice que cuando Jesús ya está frente a la tumba, hermanos, y está toda la multitud, era un gentío los que estaban siguiendo a Jesús. Ese era el plan de Jesús, mostrar su gloria. Ese era el plan, mostrar su gloria. Y dice la Biblia que cuando quitan la piedra, hermano, y las mujeres le dicen, ¿sabes qué, Señor? Ya quiere. El Señor les vuelve a decir, no te he dicho que si creyeres vas a ver la gloria de Dios. ¡Lázaro! ¡Ven fuera!, le dice el Señor. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Aleluya! Dice que Lázaro todavía, hermano, con sus vendas puestas, empezó a salir, hermano, del sepulcro poco a poco, hermano. Aleluya. Y cuando se para la puerta, yo creo que a uno, dos, que tres le dio el petatius, hermano. Aleluya. Oye, son cosas sobrenaturales. Son cosas poderosas, hermano. Llegamos a ver algo de eso aquí. Yo creo que dos, que tres, ¿quién? Caemos de reglazo. ¿Eh? Y salemos huidos también. Ay, Señor. No, parece risa, pero es verdad. Yo sé que les está calando poquito lo que estoy diciendo. Parece risa, pero es real. Es real, hermano. Cuando ya miran a Lázaro, hermano, que sale, hermano. ¿Y qué orden le da